Bueno, vamos a pasear por una de las escolleras o espigones más visitados de la zona norte de Mar del Plata. Así que me acompañan a ver qué pescan. Hoy es sábado 2 de octubre de 2021. A ver qué está sucediendo hoy en esta escollera. Muy bien, acá estamos pasando por las famosas uñas de gato. Estas plantas crecen en la arena, en los médanos, y hacen que su tejido haga que retenga bastante la arena y no se desplace el médano. Mire qué hermoso jardín de arena. Bueno, allá está Mar del Plata. Hoy sábado está nublado, está bastante amenazante con posible lluvia. Vamos a ir hasta la punta. Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas intentando pescar. Vamos a ver qué es lo que sucede. La marea máxima va a estar casi en este momento, porque en este momento son las 2 de la tarde y está calculada la máxima 2 y media, 14:30 horas. Así que nos vamos a acercar y vamos a ver si vemos algún pescadito. Bueno, vamos a ver qué es lo que vemos. Este hombre está con rulero, así que le está tirando el pejerrey. Bueno, acá subir y filmar es complicado. Es complicado. Perdonen la desprolijidad de la cámara, ¿eh? Yo voy a tratar de subir filmando. Pero voy a mirar lo que piso, no lo que filmo. Bueno, vamos a usar un escalón natural. Ahí estamos. Hola, hola. ¿No pasa nada? Primer tiro que hago yo. Ah, bueno, más. Sí. ¿Sí? Está lindo, che. La máxima hora, ¿no? No, creo que era 3 menos cuarto, por ahí. 3 menos cuarto. Bárbaro. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver este hombre que va a tirar. Esto es Mar del Plata. Así se pescan las escolleras. Mucha precaución, como digo siempre, con caminar y no distraerse, ¿no? Porque el golpe puede ser fatal. Mayormente las mejores ubicaciones en las escolleras son las puntas. Cosa que aquí están todos tirando hacia adentro. Las puntas de los espigones, yo lo aprendí eso hace mucho tiempo y creo que me lo dijo un viejo, ¿no? Como siempre, cuando crece la marea, viene del sur. Cuando baja, se retira del norte. Cuando sube, crece la marea. Cuando baja, se retira y provoca aquí, en esta contención, como una canaleta, sí, bien digo, está. La misma agua, la misma bajante, se va llevando arena para allá y va formando un canal que se pronuncia en esta punta donde tiene la contención. Y cuando está creciendo pasa lo mismo. Pega en aquella punta, pega la arena y la correntada viene hasta acá y hace que realmente se forme otra canaleta ahí. Así que así funciona. Bueno, vamos a seguir filmando. Estas piedras son hermosas como base, pero miren los agujeros. Yo me caigo ahí, chao. Tienen que armar de nuevo. Y después el resbalón cuando las piedras están húmedas.
una rayita, sacó el muchacho. No la van a ver porque está mimetizada con la piedra, pero bueno. Hola. ¿Hipnotizado con la caña? Es como, viste, la llama de fuego, ¿no? Olvídese. Es como yo que. Acá me olvido. ¿Te masajea el cerebro o no? Yo acá me olvido hasta de cómo me llamo. ¿Vos sos de acá? Ahora soy de acá. Ah. Porque hace muy poquito tiempo me compré un terrenito ahí en San Patricio y ya hicimos la casa. ¿Y de dónde venís? De San Vicente. ¿De San Vicente? Pero hace 40 años que vengo acá, 40 y pico. Ah, bueno, está, sos acá. Entonces. No, porque el que viene, viste, hace 2 o 3 años que vive acá, es como que. No, ya hace 40 y pico de años que vengo acá. Vale, muy elegante, che, la campera. Queda bárbaro. Abrazo, amigo, suerte. Bueno, me agarré la costumbre de decir abrazo y lo tengo al lado al tipo. Hoy se le da un abrazo simbólico. A ver. Ah, bueno, acá hay pescadito, ¿eh? No, no digo en la caña, sino que vi en el balde. Bueno, este muchacho está tirando una línea, 2 anzuelos, un langostino bajo pelado y un poco de ancho arriba. A ver, vamos a salir del tiro. Ah, pescadillo y corvino. Ahora se las voy a mostrar. Bueno, acá no viene nada. Ahí. Qué raro que se haya quedado. Ah, se enganchó con el otro. Bueno, se enrían ahí, se enrían con las piedras después. Bueno. Muy bien. Va lindo, va lindo. Lindo, lindo tiro. Bueno, a ver. Vamos a mostrar. Langostinos. Langostinos de carnada. Esto es pescadilla. Rinde mucho más la carne de la pescadilla que la corvina. Una hermosa corvina rubia, aunque media flaca para mi gusto. Y roncadoras. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 pescaditos. Bien, bien. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Esto es vivo, esto es vivo. Es como si vos vinieras caminando por la escollera como yo y tenés que mirar para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Bueno, así, así, así están viendo este video. Linda pesca ahí, ¿eh? Pero estos chicos yo los he visto tirar recién y meten el plomo bastante adentro. Aquel va a tirar tipo by clip con la línea enganchada. Una cañita de 420 tiene seguro. Un reel rotativo. Tiene pinta de tirar lejos. De tirar bien, ¿no? Apoya la plomada. Una media guadaña cortita. Y sale fuertísimo. La verdad que es fuertísimo. Ese muchacho recién llegó, me dijo. Van a ver que voy hasta la punta. Voy hasta la punta y vuelvo. Y van a ver que ese muchacho sacó pescadito. Bueno, vamos a seguir caminando. Hola, amigo. Ah, pero. Bueno, vos las tenés limpias, ordenadas. Te encanta comer el pescado, aparte. ¿Y sabés por qué? Me di cuenta porque cuidás el pescado. De verdad, es que lo tiene retorcida, seca, ¿viste? Se seca todo. No, igual hace mucho lo pesqué. No, se nota, se nota. ¿Qué te gusta más, la corvina o la pescadilla? Las dos. Sí. Pero rinde mucho más la carne la pescadilla. La pescadilla, sí, la hago un filecito cada lado. Pero sos buen pescador, te veo. Buena también te veo, en el programa de cable. Bueno. Ah, no, tenés buen equipo para. Tenés buen cuchillo, buena tablita, para guardar la carnada. Me gusta pescar. Claro, no, y haces bien las cosas. Y tenés buen equipo, hermano. Te felicito. Bueno, suerte. ¿El canal qué te parece? Bien. Bueno. Sabés que tenía un par de dudas con el lanzamiento con rotativo. Y sí. Uno de los canales que visité fue el tuyo. Por eso te digo que sí, sí. Tratamos de, viste, siempre está la polémica. Tienes un video hecho tirando acá, con rotativo. Ah, practicando acá. Sí. Y hay que practicar solamente una vez, por lo menos. 3-4 horas y te vas a dar cuenta cuando pegás bien o cuando pegás mal. De Buenos Aires. Ah, sos de Buenos Aires. Pero parecías de acá, ¿eh?
La verdad que sí, hermano, gracias por la imagen. Bueno, seguimos. Seguimos. Acá tenemos. Bueno, fíjense la diferencia. Perdóname, te hago otra pregunta. ¿Vos sacaste? ¿Esta gente sacó? Sí, de pescadilla. Parejo. Ah, están pescando todo, bien. Sí. Listo. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a ir hasta la punta. Ya que estamos acá, vamos a dar la punta. Paso, amigo. Sí, adelante. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Cuándo sale este video? Y no sé si hay, pero mañana seguro. No. Un saludo para Mateo, que se lo pierde porque nunca quiere venir a pescar. ¿Por qué no viene? Por vago. Ah, bueno. No quiere, pero. ¿A quién está con vos? Él es Salta. ¿Cómo te llamás? José. Sí, estoy enseñando a pescar. No te agrandes, pará. ¿Y qué apellido? Montoya. ¿Y cuando vos vayas a pescar dorado allá o no? Sí, es verdad. Te va a enseñar. Bueno, ¿qué le pusiste a anchoa para cuatro, Está bien. Bueno, qué bárbaro, me encanta. Me encanta que la gente. Bueno, esto está, no es mugre porque esto el agua lo lava y. En nylon sí, pero. Igual están, iba a decir bastante limpias, no me equivoco, no voy a hablar porque. Menos mal que cada ciudad lava un poco, pero igual, la mugre no se queda. El mar lo devuelve. Bueno, tranquilo acá, A ver, vamos a seguir. No me molesta que se enojen, pero esos plásticos se vuelan y está mal, muy, muy mal. Yo no me vengo a pelear, por eso acaba de cortar aquel. ¡Decile que te enseñe! Explotó el nylon, se escuchó acá, como cortó. Bueno, digo, no me vengo a pelear con la gente. Por eso me voy a poner a decirle lo que está mal, pero una brótola chiquitita, esa es otra variedad, un pez realmente muy rico. Hola, brotolita. Sí, una sola brota. Bueno, con otra más comés. Sí, olvidate. Y si no te la comés con la cabeza y todo, ¿sabes? Sí. Me falta nylon, amigo, eso. Bueno, a ver. Si me llevo acá y me filman ustedes, así muestro la caída, ¿viste? Es lo que yo digo con las mujeres, es un peligro esto. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo? Bueno. Bueno. Fíjense. Lo que yo vi recién, lo vieron ustedes. Usted va a dirar y dirá, no tiene que traer al hijo acá. Bueno, por lo menos yo al hombre lo vi, que lo tiene de la mano el muchacho. No lo puede dejar un segundo, porque esto, fíjense lo que es. Esto tiene 1.5 metros, 2 metros de profundidad. Permanentemente. Y estas piedras están mojadas. Cualquier resbalón me puede ocurrir a mí, y yo antes de golpearme tiro la cámara al diablo y utilizo la mano derecha para lo paré un poco. Estamos eso es peor. Dios y la recta. Ahí está. No. Bueno, ¿por qué pide un muelle? ¿Por qué? Miren, esto lo ha sacado de la línea enganchada toda la cría de mejillón. Mirá qué pescadito. Una pescadilla. ¿Vos sacaste la brótola? Ahora sí. Ahora come tranquilo, muchachos. Bueno, muy bien, muy bien. Me voy a ir de acá. Son videos sin cortos, sí.
son videos. Recién acabo de almorzar en el puerto. Ay, tengo que pisar haciendo equilibrio porque está todo mojado. Dios. Dios. Me quiero ir. ¿Otra más? No, ya lo vi, sí, sí. Lindo corte, ¿eh? Como te escuché, ¿eh? Dije, el otro lo va a gastar, mirá, el de Salta. Te estaba enseñando cómo se corta, ¿viste? Bueno. Claro, a todos nos pasa. Bueno. Dios. Cuando salga las piedras me voy a poner contento. Hay agua. Sergio, hay agua. No nos caigamos, no nos caigamos nunca acá, ¿eh? No hay que caerse acá, ¿eh? No. Un golpe más o menos te pega. Bueno. Y nada. Nada, pero tirás bien, vos estás tirando bien, o sea que. Sí, pero no, no tengo nada. Pero aquellos sacaron pescado, ¿eh? Sí, sacaron. Están sacando inclusive. ¿Acá en mitad? Claro, ahí en la mitad sacaron una pescadilla linda. Hay un muchacho que sacó dos pescadillas y una corvina. Y en el balde tienen cinco corvinas y una pescadilla. Sí, sí, estaba acá. No, pero salió. ¿Eh? Sí, sí. No, lo vi tirar recién a él y digo, bueno. Sí, algún pique que otro, pero ahora está la máxima. Pero también al lado hay unos chicos con cañas, viste que vos te das cuenta que tienen 3,50 metros y sí. También sacaron, así que. Sí, no, no, están sacando. Está bien. A las 11 de la mañana y había pique. Sí. Buen pique, ¿no? Y ahora empezó aparentemente a bajar porque las olas están como viniendo a salpicar, la ¿eh? Hasta las 3 y media de la tarde. No, 3 menos cuarto creo. 3 menos cuarto. Sí. Bueno, chicos, suerte. Gracias. Bueno, voy a ver si bajo vivo. Sí. Estamos pidiendo un muelle para que, ¿viste? ¿Sabés que estoy pidiendo? Que alicen por lo menos una parte, claro. La entrada y una parte de los espigones. Hola, y una escalera para nosotros para subir, ¿viste? Pero Mar del Plata es una ciudad, escuchá, de turismo. Tienes que tener un muelle como la gente. Tuve ahora esta semana, no, vos no. Si no viste el canal esta semana levanté imágenes del muelle de San Clemente, del muelle de Mar de Ajó, y la verdad que es increíble. ¿Cómo puede ser Mar del Plata una ciudad como esta? Que no tengamos ese. Con el turismo que tiene, no tengamos. Yo ahí vi una mujer, dos mujeres, peligro, un nenito también, tiene sí. Que tenerlo en la mano porque no puede soltar. Y acá vienen los fines de semana, vienen pareja. O sea, viene el matrimonio con chicos. Bueno, amigo, gracias, ¿eh? Me voy a ver si bajamos. Bueno, vamos a bajar. Primero parejo por acá. Ahí está, ahí está. Ahora bajamos por esto. Tiene declinación. Que no me caiga. Me voy a agachar primero, voy a asegurar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, bueno, miren lo que es esto. No sé de dónde sos, de dónde me estás viendo. Pero mirá si tenés esto para tirarle. Yo voy por la playa, caminando. Mirá qué imagen. Mirá qué imagen. Les mando un abrazo a todos, espero que les guste el material. No solo es ir con la caña, me he dado cuenta que con la caña yo no puedo ir a pescar con la caña y hablar con los pescadores, no puedo hacer todo. Filmarme, pescar, encarnar, bajar los equipos, no puedo. Pero sí puedo también generar estos tipos de videos. Venir al lugar de pesca, como es este, con la mochila liviana, y poder hablar con ellos, ¿no? Así que bueno, esa es la idea, es lo que estoy haciendo